Buenas tardes. El día de hoy daremos el parte diario relacionado con el comportamiento del COVID-19 en el estado de Yucatán. Doctora Patti, gracias, por favor. Doctor. Buenas tardes. El semáforo estatal está en naranja. Estamos en la ola 1 de la reapertura económica. Les recordamos que para poder contar con permiso de reapertura, de acuerdo a la ola que les corresponda, los comercios y establecimientos deben inscribirse en el micrositio reactivacion.yucatan.gob.mx, donde se encuentran todos los protocolos sanitarios específicos a cada giro comercial para prevenir y evitar contagios por coronavirus. Se han establecido diversas medidas para frenar el avance del coronavirus y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. El Gobierno del Estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. La línea telefónica 800 Yucatán atiende en español y en maya. La página de internet coronavirus.yucatan.gov.mx también ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992-008489 en español y 9991-406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado. El chat de la salud vía la red social de Facebook. La aplicación Meditoc para los sistemas Android y Apple. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. En esta fase de la epidemia, personal del sector salud estatal aplicará pruebas para detectar coronavirus en lugares determinados y estratégicos, con el objetivo de proteger la salud de los yucatecos y preparar un retorno seguro a diversas actividades. La norma de la Federación marca que se deben realizar pruebas al 10% de los pacientes sintomáticos sospechosos, y en Yucatán hemos duplicado ese porcentaje hasta un 20%. Este aumento de número de pruebas implicará, por tanto, un mayor número de casos confirmados, que se reflejará en los partes médicos durante la implementación de estos operativos. Esta mayor vigilancia epidemiológica permitirá cortar oportunamente cadenas de contagio. La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado alerta de la posibilidad de un incremento de contagio en zonas afectadas por la tormenta tropical Cristóbal, debido a la intensa movilidad que provocó esta contingencia. A continuación, el parte médico de este miércoles 24 de junio. 2.558 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Hoy se detectaron 203 nuevos contagios de coronavirus, 159 en Mérida, 7 en Canacín, 5 en Humán y Valladolid, 4 en Ticul y Tizimín, 2 en Maxcanú, Motul, Guayma y Xochel, y 2 foráneos, y 1 en Acanqué, Jalachó, Junucmá, Muna, Peto, San Felipe, Telchac Puerto, Tinum y Tixcocó. En total ya son 3.554 casos positivos, 30 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 9 fallecimientos. Hombre de 48 años de edad, originario y residente de Canacín, con antecedentes médicos de hipertensión y obesidad. Sus contactos hasta el momento se reportan asintomáticos. Mujer de 65 años de edad, originario y residente de Mérida, con antecedentes de hipertensión, inmunosupresión y EPOC. La paciente convivía con 2 contactos, los cuales hasta el momento se reportan sin síntomas. Mujer de 68 años de Mérida con inmunosupresión e hipertensión. Convivía con 4 contactos, los cuales se reportan sin síntomas. Hombre de 68 años de Mérida con hipertensión, diabetes, obesidad y tabaquismo. Vivía con 7 contactos, 2 de los cuales han presentado síntomas leves. Mujer de 72 años de Canacín con hipertensión y diabetes. La paciente vivía con una persona, la cual se reporta asintomática. Hombre de 77 años de Mérida, sin reporte de enfermedades previas. Sus contactos hasta el momento no tienen síntomas. Hombre de 77 años de edad de Mérida, sin reporte de enfermedades previas. El paciente vivía con 3 personas, ninguna con síntomas. Mujer de 81 años de Mérida, con diabetes, convivía con 13 contactos, todos asintomáticos. Mujer de 81 años de edad, de Mérida, con hipertensión y diabetes,
Vivía con dos personas, ambas asintomáticas. En total, son 393 las personas fallecidas a causa del coronavirus. 384 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 219 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. El rango de edad de los casos confirmados es de un mes a 94 años. Ese es el informe hasta el día de hoy, doctor. Muchas gracias, doctora. Estaremos actualizando la información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.